nombre es Rocío Mendoza, yo soy la directora de Barranquilla Cómo Vamos y estoy feliz de estar esta mañana en Creative Morning. Voy a hablar de transparencia, algo que me apasiona, algo que promuevo desde lo que hacemos en Barranquilla Cómo Vamos y que hace parte de mi estilo de vida. Buenos días. Superados los primeros 3 minutos de nervio con un corazón de paz, le late fuerte, ya después uno se suelta más. Pero bueno, agradeciendo mucho a la iniciativa y al pensar y al escogerme para compartir en lo que hacemos desde Barranquilla Cómo Vamos, que les voy a hablar un poquito de lo que yo trabajo y más que mi trabajo en realidad es mi proyecto de vida y mi pasión porque me encanta lo que hago. Entonces, me pidieron que tenga que hablar un poco de mí, entonces uno generalmente es malo hablando uno, porque si uno habla bien, entonces uno le falta modestia y arrogante y tal, y si uno habla mal, pues tiene bajo autoestima, yo soy psicóloga, mejor dicho, voy a ser lo más plana que pueda hablando de mí, pero bueno, pocas veces habla así de mí, voy a explayarme, no. Pues decirles que hace 6 años viví en Bogotá, me fui profesionalmente, digamos, se abrieron unas posibilidades y me fui de la ciudad, pero nunca me fui, digamos, porque miércoles no había nada que hacer en Barranquilla, no, sino que había muchas cosas que hacer y era como un reto profesional. No pensé ni quedarme en Bogotá ni venir, sino que yo vivo la vida así como del día a día, lo que vaya surgiendo, entonces nada trascendental, trabajé 3 años en Bogotá y una vez recibo una llamada de una agencia de reclutamiento, de una casa talento, entonces me dicen, no, que necesitamos un cargo para dirigir un proyecto social. Entonces, en ese momento estaba en una relación, o sea, Facebook, en una relación con alias el Chiqui. Ya no hay Chiqui. Bueno, si me dicen Chiqui, ya me ven mi tamaño, entonces era grandísimo. Y entonces yo me sentía Chiqui y eso era una experiencia maravillosa. Pero me llamaron de la agencia, entonces me dijeron para trabajar en Barranquilla. En ese momento fue muy difícil porque, bueno, yo estaba estado con Chiqui, felizmente con Chiqui. Yo decía, mire, pero otra vez a la ciudad y dejar, mire, pero qué cosa tan complicada. Pero sentía que debía como darme una oportunidad y mirar qué era lo que era, así que apliqué. Apliqué, me hicieron cantidad de test, de esos que nos inventamos los psicólogos, de personalidad, de aptitud, de todo. Mejor dicho, duré como una tarde. Yo vivía en Chía, entre las montañas. Vivía en Sopó, mentira, más allá de Chía. Montañas era mi paisaje de todos los días, yo me levantaba y una ventana de cristal, todo una cosa maravillosa, las vacas eran peludas, nunca había visto vacas peludas, todas las piñas de acá. Entonces yo vivía en un paraíso en realidad y trabajaba en ese momento, pero freelance. Entonces tenía un ritmo de vida bastante cómodo. Toda la tarde llenando ese formulario, nunca me llamaron, yo dije, ve, qué raro. Pero esas cosas que siempre soy como segura de mi intuición, entonces yo dije, no sé por qué llamo yo a la agencia de reclutamiento, me reservo el nombre, pero ya le puse las quejas a la directora, que además fue profesora mía de psicología organizacional cuando estudié psicología, y le dije, fulanito, yo apliqué para un cargo hace una semana, me dijeron que era súper urgente, que necesitaban una terna, y la verdad, yo sé que yo tengo que estar en esa terna, porque yo soy muy buena y por lo que me pintaron, yo pinto ahí. ¿Qué ha pasado? Típica respuesta barranquillera, ni idea. Era una agencia muy costosa, de mucho nombre. Yo dije, ¿cómo así que ni idea? No, la niña que seleccionó de pronto, yo creo que es Pepita, que se fue hace un par de semanas, entonces dejó el computador con clave, no está tu proceso, no tengo ni idea de qué estabas aplicando. Entonces me sale a mí la intensidad que también me caracteriza. Y yo digo, ¿cómo así? Que hay un cliente X que le está pagando a ustedes un proceso de reclutamiento y ustedes lo dejan en la mitad, yo pierdo toda una tarde y era súper urgente, que era súper urgente y que lo sabe. Bueno, ¿cómo se llama tu jefa? X, yo dije, ay, fue profesora mía del pregrado de la universidad, buenísimo, ¿la puedes pasar por favor? De pronto ya sí tenga idea. La niña, silencio sepulcral, un minuto, y me dijo, te llamo a las 2 de la tarde. Yo dije, ok, por favor llama, porque escuché por la voz de la niña que era urgente. En efecto, a las 2:05 estaba llamando, mira, rescatamos tu proceso, la iniciativa es una iniciativa ciudadana como de control social, no tengo ni idea qué es eso. Y yo decía, por Dios. Pero ¿sabes qué? Imagínate que gracias a tu llamada nos dimos cuenta que hay que tener la terna por pasado mañana. Y imagínate que tengo una cantidad de pruebas, no, qué desastre, de responsabilidad de la gente. Bueno, ¿qué? Yo dije, ok, listo. Entonces estoy atenta, el proceso está abierto, listo, sí. Me llamaron como a los 2 días. Rocío, quedaste en la terna.
Yo mismo está como muy raro, o sea, que no tiene más nadie, yo creo que es una de más hojas de vida, o soy buena, no sé. Entonces, conclusión, hice la entrevista en La Vega, Cundinamarca, porque yo viajaba ese fin de semana, me entrevistó la directora y me dijeron, tienes que aplicar un cargo, el cargo de Barranquilla, ¿cómo vamos? Enseguida busqué por internet qué era eso, Barranquilla, ¿cómo vamos? Y yo me adelanto un poquito a la presentación y les muestro un poquito el tema de la política. Porque yo lo que vi que el programa era un programa como que monitoreaba la calidad de vida y yo veía siempre peleando a todos los cómo vamos, a los alcaldes con los cómo vamos. Yo decía, señor, qué tropel que me voy a meter. Entonces, me encanta Mafalda, pero muchas veces pensamos que la política tiene que dejarla ahí, ¿no? Qué enredado meternos en eso, para qué complicarnos la existencia con la política, mejor trabajar en el sector privado, con las fundaciones, con un sector agradecido, hermoso, siempre trae retribución. Y les traigo como ese pequeño cartoon para que vean un poco, bueno, ahí está el diálogo de Mafalda con su amiga. Y en última, los ciudadanos no nos importa la política, ¿sí? ¿Para qué cuernos es la política? ¿Para qué cuernos? ¿Para qué reconcholis? ¿Para qué diablos nos vamos a meter en eso tan complicado? Entonces yo decía, ¿será que me complico la vida? Y es un fastidio, porque siempre encontramos amigos que nos fastidian con la política, con el voto, el sí, el no, Santos, el Centro Democrático, el plebiscito, la cosa, y tú ves como a los apasionados hasta te fastidian. Y entonces aquí Mafalda creo que fastidia a todo el mundo, porque es un personaje muy político. Y dale con la política, me tenés podrida con la política, dice Mafalda, le dice la amiga de Mafalda a Mafalda. Y yo dije, me voy a complicar la existencia en un programa así como extraño, pero mi complicación y vacío es lo mismo. Entonces yo dije, buenísimo. Entonces yo iba a hacer la entrevista por Skype, pero mi ex me dice, ¿cómo vas a hacer la entrevista por Skype? ¿Qué tal que la señal viene y va? Y eso es el momento de verdad, tú tienes que demostrarte a la persona para el programa. Y yo decía, tienes razón. Conclusión, me compré un tiquete, le dije a la firma, a la directora, a la firma reclutadora, yo voy a estar allá la otra semana, les pido así que no sea el lunes, sino dame chance como el martes, y lo llevo. Llegué, y cuando me hicieron la entrevista, pues estamos hablando de transparencia, descubrí que la mitad de las personas que me estaban haciendo la entrevista eran amigas o conocidas mías. Y lo bueno de la transparencia es que te muestras cómo eres, la gente te conoce con lo bueno y con lo malo. Y hay veces lo bueno es tan bueno que tapa lo malo. Y la gente te reconoce como eres, pero reconoce lo bueno que tienes. Y eso a veces para los amigos ayuda a disimular los defectos que tenemos, pero tú te muestras como eres. Ahí había una profesora que se murió, Alexandra García. Ella me hizo una entrevista. Recuerdo que todo el mundo le hizo un meeting a Alexandra García cuando yo hice la maestría, porque era muy tesa. Te mandaba a leer mucho. Y nosotros estábamos en una maestría, pero trabajábamos. ¿Cómo lo van a mandar a leer? Entonces se iba a firmar una carta para mandarse a la coordinación del programa, porque Alexandra García nos estaba leyendo un ruple, mandar un ruple de copia, una cosa así, qué vergüenza. ¿Y en qué momento lo vamos a leer? Nosotros trabajamos. Pues yo decía a mí misma, estamos en una maestría, yo no voy a firmar esa carta, lo estamos pagando todos, hay que estudiar, es lo mínimo. O sea, para tener el cartón que hoy me dije Maricela, me lo leyó tan lindo, pues eso tiene que costar un mínimo al cuarto y yo no firmé esa carta. Y recuerdo yo que Alexandra me dijo, en la entrevista, tú no firmaste la carta. Casi 10 años después se acordaba y me dijo, tú no firmaste la carta, tú estás bien para el cargo. Primer check. El segundo check era una ex jefe mía que trabajó conmigo cuando era estudiante en práctica, recién egresada de psicología, que me mandaban allá a campo a hacer encuestas, a la luz, a la chinita, sudando. Y recuerdo que teníamos que hacer una cantidad de encuestas y generalmente uno en las encuestas, la gente hace fraude, inventa las respuestas cuando ya tienes ya al mediodía, a las 12 del día, me dice, bueno, una cosita, eso no es margen de error. Entonces yo recuerdo que en esa encuesta me fue muy bien, y yo además hice más y ayudé y apoyé y de la bola me metí en el informe y ayudé porque yo estaba recién graduada y quería mostrarme. Esa era la segunda entrevistadora de Luz Marina Silva de la Fundación Promigas, y me decía, tú eres buena, esta pelada es de campo, fíjate, porque ya puede ser directora de Cómo Vamos, pero Cómo Vamos también tiene que ser cercano a la gente y le tiene que gustar la gente, ir a un barrio, explicar la información, es decir, que tiene un perfil de campo, yo la conozco, es buena, segundo check. Los otros checks
no los conocía. Ah, sí, claro, era una amiga, Rosario Borrero, que había viajado conmigo a París cuando hice la pasantía de la maestría, y vivimos muchas anécdotas, ahí nos conocimos mucho, nos perdimos en la fiesta de la música, duramos casi... yo decía, vamos a la fiesta de la música hasta la 1 de la mañana, hay metro. No había metro, nos tocó caminar perdidas en París. En París no es así, sino así, conclusión, nunca íbamos a dar con la dirección. Anécdotas, hasta el final me dijo, yo conozco a Rocío, claro, si todavía me perdí en París. El bololo que se nos formó ese día, la anécdota. Ella es buena para cómo vamos, ¿eh? Se me mira todo. Y me di cuenta que en la vida, quien habla de uno, es difícil hablar de uno, habla de uno la gente. Con lo que tú eres, con lo que tú te conoces. Es decir, yo salí de ahí con la convicción de que yo era la directora de Barranquilla Como Vamos. No sé ni quién más aplicó ni me interesa, pero de la gente que estaba ahí en realidad teníamos una referencia y fue la entrevista más fácil que he hecho en toda mi existencia. No me hicieron ninguna pregunta técnica del programa y gracias a Dios, porque el programa maneja 14 temas y yo no soy experta en ninguno y ya les voy a explicar qué hacer, cómo vamos. Es decir que por la parte técnica no era una súper experta en urbanismo, ni en seguridad, ni en salud. Tenía una maestría en desarrollo social y era psicóloga, tenía muchas competencias, pero de pronto había personas más calificadas para ese cargo, de pronto a nivel de conocimiento, de pronto encajaba más el cargo para un economista, no para una psicóloga como era yo. Pero de esas cosas en la vida, el universo confluyó y yo creo que las personas que nos gusta la transparencia, generalmente creo que nos va a ir bien y nos va bien. A los 2 días me llamaron y ya era la directora de Barranquilla Como Vamos. Después vine de aquí a hacer un solo cuento porque no es el objetivo de la charla que pasó con Chiqui, pero me vine para Barranquilla y hace 6 años soy la directora de Barranquilla Como Vamos. Entonces, esa es Rocío, es lo que les he tratado de mostrar, esa soy yo. Me defino como muy espontánea, muy apasionada, me gusta lo que hago, creo que soy amigable, soy muy sensible, llorona, por eso nunca fui psicóloga clínica, sino que me metí a los temas sociales, porque si el paciente iba a echar semejante rollo, yo iba a llorar más que él y eso lo reconocía. Entonces me dediqué más a los proyectos sociales, porque la psicología, gracias a Dios, no es solamente el diván y no es solamente la clínica, entonces hay un campo bastante grande y me moví por el tema social. Mafalda y su aversión por la política. Este programa es un programa político, no es un programa partidista, ¿verdad? Que es diferente. Es un programa político. ¿Y por qué es político? Porque queremos influenciar en las políticas públicas y queremos influenciar en la manera, en el modo y en el lugar en que el Estado hace las cosas. Y eso nos convierte en un programa tremendamente político sin ser partidista. El día que seamos partidistas vamos a perder toda la credibilidad, porque no somos un programa de oposición, tampoco somos un programa a favor del gobierno, somos una iniciativa de control social. Y el control social, precisamente, el objetivo es hacer público lo público, elevar la integridad de los gobiernos, aumentar la transparencia, visibilizar la información que puede estar oculta, ya sea intencionalmente o porque sencillamente las autoridades no tienen la cultura de la transparencia en su práctica cotidiana. ¿Qué creemos, cómo vamos? Y ahora les explico qué hacemos. Creemos en la importancia de estimular gobiernos transparentes, que rindan cuentas, que hagan accountability a la ciudadanía. ¿Y qué es eso? ¿Qué es que rindan cuentas? Que sean transparentes, que muestren su gestión. Y para eso hacemos unos informes que ya les voy a explicar cuáles son los informes que nosotros hacemos. Pero nosotros, aquí es clave que estimulamos. Generalmente los gobiernos no están en su ADN la transparencia, hay que forzarlos a que sean transparentes, porque la tendencia del ser humano es a no mostrar lo malo, a no mostrar lo que no nos gusta de nosotros, y eso creo que es una tendencia humana, pero que se traslapa perfectamente al campo de la gestión pública, ¿no? Si tú vas a una rendición de cuentas de un gobierno, lo que escucha es autocomplacencia, ¿no? Mostrarte todo lo bueno y todo lo... Creo que tiene lógica, ¿no? Tienes que mostrar, y voy a ponerme a pensar bien de los gobiernos, a decir, si hago tanto, invierto tanta plata, pues tengo que mostrar todo lo bueno que hago, porque tengo que andar mostrando lo que no he hecho. Y todos rendimos cuenta. Yo rindo cuenta a mi junta directiva y ellos me dicen qué he hecho y qué no he hecho. Y yo que tiendo a mostrar en los informes, pues todo lo bueno que hago, todas las maravillas que hacemos. Pero creo que es una tendencia natural a ocultar lo que dejamos de hacer. Entonces, el reto siempre en la transparencia es mostrar todo. ¿Y la transparencia qué es? Que yo pueda ver de aquí a allá y que de allá a acá me puedan ver también. Es decir, eso es la transparencia. Entonces, nos toca siempre deliberadamente decir, bueno, voy a poner esta meta que no cumplí. Y esta cantidad de cosas que dije que iba a hacer, que no hice en el año. Pero bueno, trataré de justificar por qué no lo hice.
Ese es el reto siempre de todos nosotros los seres humanos. Entonces, ¿qué hace Barranquilla Cómo Vamos? Creemos que hay que estimular, porque no es una tendencia natural, a los gobiernos a ser sólidos y transparentes en nuestras ciudades y que rindan cuentas a la ciudadanía. No que rindan cuentas como ellos lo hacen, es decir, mostrando lo bueno, sino que también hablan de esas cosas que no hacen tan bien o que han dejado de hacer. Porque yo creo que partimos del principio de la buena fe, de que de pronto sea falta de gestión, falta de problemas, una cantidad de cosas que pasan. Cuando tú haces un proyecto, te metes muchas metas y te planteas muchos objetivos y en el camino puede que no lo hagas. Entonces yo creo, pensando bien, que puede haber mucha justificación en las cosas que el gobierno deja de hacer o no hace bien. Pero igual hay que contarlo y hay que decirlo para que sean los ciudadanos los que juzguen a partir de esa información. Es decir, entre más transparentes sean, son gobiernos más íntegros, más sólidos y nuestra democracia se fortalece. Y si no les gusta hacerlo, pues para eso estamos nosotros, para estimular a que lo hagan. Ella lo puede decir cómo. Somos testigos del poder de la participación ciudadana en la construcción de nuevas ciudades. Entonces, esta iniciativa de Creative Mornings son iniciativas ciudadanas que buscan construir mejores ciudades. Entonces nosotros creemos que la participación es un espacio de participación ciudadana. De pronto, no la connotación política tradicional que tenemos como espacio de participación ciudadana, pero este es un espacio de participación ciudadana porque estamos pensando ciudad, ¿sí? Desde muchos puntos de vista, cada uno desde la orilla donde esté o la posición donde esté jugando en el partido, estamos pensando en ciudad. Entonces esto es un espacio político también. Y creemos que esto ayuda, ¿sí? Si no creyéramos en esto, pues yo estuviera como psicóloga organizacional aplicando 16 PF, pruebas de personalidad, y ganándome el triple de lo que gano, ¿sí? Pero creo que estas cosas hay que hacerlas. Y por último, estamos convencidos de que en últimas, ¿para qué es que nos metemos en lo público? No es para que Charlie vaya bien, ni para que le vaya mal, ni que a Verano saque pecho, ni no saque pecho. No, ¿es para qué? Para mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades. Al meternos en lo público, en últimas, sí hay un interés personal, sí es utilitarista entonces la participación ciudadana, porque queremos que la ciudad mejore, que la movilidad mejore, que no nos atraquen, que podamos salir de aquí y sacar el celular sin andar así con el celular maniobrando para que no lo roben. Eso es participación ciudadana. Es en últimas pensar también en un bien común y un bien individual, es vivir mejor las ciudades. Entonces creemos que, y estamos convencidos de que la calidad de vida se puede mejorar con una activa participación ciudadana. El gobierno sabe hacer lo que sabe hacer y lo hace como está acostumbrado a hacerlo. Nosotros podemos incidir en la manera como el gobierno hace las cosas a través de la participación, la movilización ciudadana, el control social, la crítica, eso ayuda. Yo soy convencida de que la crítica ayuda, ayuda a que los gobiernos sean mejores, porque creo que entran a quitarle la inercia de la dinámica que pueden tener en este momento los gobiernos, y la ciudadanía le pone el picante a eso que ya está tan pensado, tan determinado. Entonces, claro que le metemos dinamismo a la cosa. Y el control social, que yo lo enseño en clase, porque yo soy profesora del programa de ciencia política de una cátedra que se llama control social. 6 meses o un semestre para enseñar a los estudiantes qué es control social, se lo explico en una frase. Control social es la capacidad que tenemos los ciudadanos de incidir, de influir en el modo, en el tiempo y en el lugar en que el Estado hace las cosas. Es decir, si en el modo, es decir, que se lo hace chambón, que lo haga mejor. Si hace unas obras mediocres, que las haga mejor. Eso es control social, capacidad de incidir. En el modo, en el tiempo, que si una obra está para 6 meses, que no se demore 3 años haciendo una obra de 3 meses. En el tiempo y en el lugar, que si hace un mejoramiento en X parte, pues lo haga donde se requiera, no donde les dé la gana de hacerlo. Entonces, esa es control social. 6 meses para explicarles a los estudiantes que antes de ser politólogos son ciudadanos y que el control social no es para los que saben y no saben. El control social es para todos los que vivimos en una ciudad, porque es nuestra manera de presionar a que el Estado haga las cosas como las debe hacer. Ese es el control social, la capacidad de controlar. ¿Y controlar para qué? Para incidir en que el Estado haga las cosas como las tiene que hacer. Eso es lo que hace un cómo vamos. Estos son algunos de nuestros principios. Aquí está la transparencia, gobernanza, sabiduría, organización, empoderamiento, corresponsabilidad. Esto no es un programa del gobierno. Si fuera un programa del gobierno, mi discurso fuera diferente. Tuviera la mejor camiseta del gobierno en este momento. Pero es un programa ciudadano. ¿Qué hacemos? Tenemos el informe de calidad de vida, que son las cifras ñoñas de la ciudad, las cifras objetivas.
¿Cuántos de aquí saben cuál es la tasa de homicidios de la ciudad? ¿Cuál es la tasa de homicidios de Barranquilla en el periodo 2015? ¿Cuántos lo saben? Un penal, tira el penal que hay para ver. ¿De cuánto? A ti. Alta, me parece que es alta. ¿Te parece que es alta? Sí. Ok. ¿Por qué crees que es alta? Porque en la general de judiciales y casi siempre hay muertos. Ok. Entonces nos formamos las percepciones de muchas maneras. Pero todos salimos a la calle y nos cuidamos de los hurtos y de los robos sin saber la tasa de homicidio. Es decir, que la realidad objetiva, los indicadores, las cifras pasan. Pero nuestra vida real transcurre en lo que nosotros pensamos que cómo está la ciudad. En Barranquilla, ¿cómo vamos a hacer eso? Mira la moneda de las dos caras. Las cifras de la ciudad, entonces los informes son tremendamente ñoños, pero uno tiene esfuerzo en que sean bonitos. Pero en realidad no dejan de ser ñoños porque son tasas, cifras, porcentajes, coberturas, casos. Pero tenemos monitoreados 14 áreas de la ciudad con indicadores objetivos. ¿Esos indicadores objetivos cuáles son? Los que nos provee el gobierno. Son cifras duras, objetivas que llamamos, no son cifras de percepción. ¿Quién nos da esa información? El Estado. Entonces, que yo todos los años le pida a la Secretaria de Salud cómo van las muertes maternas, cómo van las muertes de la mortalidad infantil, y que ella se encrespe más que mis rizos. Cuando yo muestro eso públicamente y digo, Barranquilla tiene una tasa de mortalidad materna más alta que ciudades como Medellín, Bogotá, que la ciudad tiene la tasa de homicidios más alta que Bogotá y Medellín, increíble, con la dinámica que tiene Barranquilla y la historia, no deberíamos tener ese honroso proporción de tasa de homicidios más alta que Medellín y que Bogotá, que la tiene más baja. Ojo, las tasas es diferente a los casos. Van a tener más casos porque hay más gente, pero la tasa nos permite medirnos, e igualar esa medida y compararnos. Entonces, en casos, pues claro que tiene más habitantes, pero la tasa no, es una proporción sobre un X número de habitantes. Entonces, que Barranquilla tenga eso, es preocupante. Es claro que al general de la policía no le va a gustar, allá la directora de cómo vamos diciendo, que se han aumentado las tasas de homicidio. Entonces, claro, empieza la crítica, nos dan palos, nos dan. La transparencia tiene un costo. ¿Cuál es el costo? No tenemos amigos. Desde que yo entré al cómo vamos, no he hecho nuevos amigos. Porque los amigos ya los hice antes de entrar al cómo vamos. Entonces, todo lo que ha venido se ha sumado, pero mi expectativa no es tener amigos. No me invitan a los conciertos, no me dan pases de cortesía. Yo tengo que comprar la boleta, ¿sí? Porque no somos amigos del gobierno, pero tampoco somos enemigos, porque no somos oposición. Pero ¿qué trae la transparencia? Un costo grande. Y aquí estás marginado, no estás en la roca, en la curvice, ¿sí? No lo estás. Pero alguien tiene que hacer el trabajo limpio. Entonces yo me encargo de divulgar a diestra y siniestra que las tasas de homicidio en la ciudad han ido aumentando todos los años y que es más alta la tasa nuestra que de Medellín, Cali, Puerto y Bogotá, y esto no puede ser. Cali es la que está más alta de todos, desastrosamente. Eso no le gusta a la gente porque nos gusta decir que todo va bien, que la seguridad ha mejorado, pero las cifras son así. Entonces este informe nos permite ver las cifras objetivas, sin la opinión de los ciudadanos, las cifras objetivas, que dan una medida y una mirada de la realidad, pero no la dan toda. ¿Por qué no la dan toda? ¿Cómo voy de tiempo? Necesito que me ayudes a controlar el tiempo, porque yo no lo controlo. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque yo le digo a los gobiernos, denme las cifras que ustedes tienen ahí, que publican así como en letra menuda, así como las cláusulas de los contratos, que eso es una cosa así, al final, no la muestran. ¿Qué muestran? ¿Cuántas cámaras han puesto? ¿Cuántas motos han dado a la policía? ¿Cuántos CAI nuevos van a hacer? ¿Cuántas dotaciones le van a hacer a la policía? Todo eso lo muestran. Pero, ¿cuántos muertos hay en la ciudad? ¿Cada cuánto nos roban? Entonces, eso no lo muestran. O lo muestran, pero muy marginal y de una manera que no faltan a la verdad, pero tampoco son transparentes, ¿sí? Entonces, el informe estimula que los gobiernos nos den las cifras, no las tienen que dar. Y no porque seamos Barranquilla como vamos, sino que en Colombia que hay una ley, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, y antes de que ella estuviera, del 2014, también nosotros teníamos el derecho de petición y la acción de tutela. Es decir, que cualquier cartica que llegue con un logo, nosotros diciendo por favor me da esta información, ya se constituye como una petición formal, sin llamarlo derecho de petición. Entonces, todos los meses de febrero, los meses de febrero, cuando vamos a estar carnavaleando, yo estoy empapelando a la alcaldía con las cifras que me tiene que dar del año pasado. Y con eso hacemos el informe de calidad de vida, que comprende todas las cifras de la ciudad en 14 temas. Pero también nos comparamos, porque como somos una red, como vamos, somos 14 ciudades, nos comparamos. Y es cuando yo digo, Medellín la tiene más alta, Cali la tiene más baja, eso.
el valor de trabajar en red, y es que nos permite la comparación. Entonces, claro, uno en tierra de ciegos, ¿cómo que es el tuerto es rey? Uh-huh. Si yo me comparo con Cartagena, Valledupar y Riohacha, yo soy el top. Pero como no somos una red, yo me comparo con Medellín, con Bogotá, Bucaramanga, Manizales, y ahí sí, no somos los top. Entonces, claro que eso nos gusta, y claro que ser transparente tiene un costo, ¿verdad? Pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, es hacer público lo público. Nos comparamos. Tenemos un índice de progreso social que lo vamos a lanzar ahorita, el 14, que es como un agregado de varias dimensiones que también nos da un ranking. Barranquilla no está en los rankings más altos, está de 10 ciudades en el puesto 7. Ese es otro informe que sacamos. Y me puedes pasar, por favor, la otra. Tenemos la encuesta de percepción, que ahí es lo que Jennifer decía, lo que los ciudadanos pensamos. Yo no paso de aquí a ir a la Cinemateca, pero que hay un pedacito oscuro en la noche, entonces el de la esquina, el de Comieva, que es un matorral, yo decía, paso, no paso, vimos dos señores, estaba con Lucía Bendaño, Lucía ya estaba en la carretera en la mitad pidiendo auxilio, yo estaba analizando a ver si los señores tenían pinta o no tenían pinta de ratero. Cuando yo vi que tenían como vigilantes y tenían como bolidos, dije, Luchi, no, estamos a salvo, Luchi estaba en la carretera, del otro lado del edificio, y yo pasé por ahí porque mi intuición me decía que no eran atracadores. En la encuesta de percepción ciudadana es, además de las cifras, preguntar a los ciudadanos, ¿tú crees que Barranquilla es segura? ¿Tú crees que Barranquilla es un lugar para vivir? ¿Tú crees que la calidad de educación en Barranquilla es buena? ¿Tú estás de acuerdo con la gestión de tu alcalde? ¿Tú crees que los andenes están bien? ¿Tú crees que el espacio público está bien? Pues claro, la percepción de los ciudadanos también tiene una importancia para nosotros. Muchas veces no cuadra la percepción y los datos objetivos. Generalmente, no. La ciudad es maravillosa. Ves las cifras y no todo es maravilloso. Hay cosas buenas. O por el contrario, la ciudad ha venido mejorando en indicadores en ciertas áreas, pero la gente castiga la percepción y dice, vamos mal. Entonces, esas dos miradas son necesarias. No siempre dialogan, pero ¿cuál es el reto del cómo vamos? Que la gente cada vez más que opine, opine con mayor información, y para eso generamos estos informes, para que la opinión sea más informada. Ese es un reto, cualificar la opinión de la gente. Y por último, también tenemos la comparación de las encuestas de la red. Yo hago mi encuesta, pero me voy a comparar con 14 ciudades de la red, ¿cómo vamos? Eso es lo que hacemos los cómo vamos. Yo siempre digo que debemos seguir la senda del bien. Lógico, dice Mafalda, con el embotellamiento que debe haber en la autopista del mar, ¿sí? Entonces, yo creo que las iniciativas ciudadanas ayudamos a combatir la corrupción. Ayudamos a que los gobiernos sean más transparentes, que la ciudadanía puede exigir a los gobiernos mejores resultados y que ellos tienen que cada vez más esforzarse en el discurso público. Hace un mes, tuvimos dos meses la iniciativa de chequeado, que era que el costo de la mentira fuera más alto, es decir, que mentir te costara más y que cada vez te resultara más difícil. Pero eso, ¿tú cómo lo logras? Con una ciudadanía informada, que conozca su ciudad. Eso es lo que hacemos desde cómo va. Entonces, quisiéramos hacer muchas cosas, somos dos personas en el equipo y Lucía Bendaño cuando nos apoya, freelance, son tres, pero tratamos de generar información para la ciudad. Eso se la divulgamos a los ciudadanos en espacios que hacemos abiertos, al gobierno, que no les gusta, de verdad recibimos palo. Nosotros damos palo al gobierno, el gobierno nos da palo y sepa para nosotros. Las cifras son frías, no miden lo que hemos hecho, pero son así. Cuando les va bien en las cifras, se publica en la primera página del periódico. Pero eso es, esa es la dinámica y nosotros estamos ahí. Entendemos claramente nuestro papel, que es ser la piedra en el zapato, la mosca en la sopa y el pelo en la leche, al revés. El pelo en la leche, la mosca en la sopa, me entendieron. Ese es el papel del cómo vamos, en realidad. Contarles que la red tiene objetivos como generar información confiable. Si yo me pifeo en una cifra, el primero que me va a dar palo es la alcaldía. Hay de mí donde pongo un 7 por un 8, un 8 por un 3. El despejo Barranquilla como maneja más de 300 indicadores. El estrés que yo tengo, por eso no puedo hacer el blog, esas fotos que ustedes vieron, de Rocío Alizada, era antes de mis mejores momentos, ya no. Porque debemos generar información confiable, eso es una responsabilidad muy grande, porque prácticamente los ciudadanos juzgan la gestión de la alcaldía a partir de informes que nosotros generamos. Eso es una responsabilidad. ¿Con quién? Con el gobierno, que se hace su buena tarea, un funcionario público. Por supuesto que podemos causar un daño a la imagen del gobierno si nosotros publicamos algo que no sea confiable. Entonces, eso eleva la responsabilidad de la calidad de la información. Imparcial, no podemos secar. Entonces, yo tengo que mirar en cada cifra
lo bueno y lo malo que hay, porque tampoco puede ser un informe negativo, es decir, todos cortémonos las venas, tirémonos a los arroyos, porque están siendo canalizados, entonces se supone que ya no va a haber, pero necesitamos que dar información imparcial, es decir, que digan cómo está la ciudad, plano, sin ningún tipo de matiz, ni a lo bueno ni a lo malo, y eso es muy difícil, porque todos los que trabajamos y todos nosotros tenemos nuestras posiciones personales y le imprimimos una subjetividad a lo que hacemos. Entonces nos toca, a través de una buena metodología, ser lo más imparcial posible y compararnos. Queremos incidir en la toma de decisiones local, regional, nacional, y la red tiene como propósito que nos nutramos entre las diferentes iniciativas del cómo vamos. Estamos aquí rápidamente, no estamos tan como universales como ustedes, pero espérate que sí, voy a chicanear. Esto es Colombia, aquí están todas las iniciativas cómo vamos. La buena noticia ahorita es que ya vamos a hacer Soledad cómo vamos y Puerto Colombia cómo vamos. Es decir, voy a cortar el pelo como tú, Maricel. Va a estar duro. Soledad cómo vamos y Puerto cómo vamos. Estos son los socios que, para el caso de Barranquilla, por ejemplo, está un periódico, siempre hay un periódico en los socios, está El Tiempo. Hay tres socios nacionales. No lo logro identificar. Pero tú no sé, El Tiempo, ¿dónde es? Esquina izquierda, está El Tiempo, está Bogotá. ¿En Bogotá? Ok. Estos tres socios son socios nacionales, es decir, están en todos los como van. Pero mis socios locales son Prodigas, la Cámara de Comercio de Barranquilla, mi Norte General, sumados a los tres nacionales, son siete. Y esos tres nacionales tienen asiento en todas las iniciativas. ¿Por qué los medios de comunicación? Porque ellos amplifican la labor y la voz de nosotros. Les agradecemos a los medios, si no tuviéramos que pagar para que nos pusieran los informes. Entonces, claro que son un canal de divulgación para que la información se masifique. Siempre hay una academia, porque como les decía, somos dos personas y los expertos son otros. Yo doy las cifras de seguridad porque yo soy experta en temas de seguridad. Yo doy las cifras de salud, de educación, y he aprendido, pero no somos expertos en salud. Entonces, la academia nos presta un brazo de interpretar, analizar lo que nosotros hacemos para que esa información en realidad sea divulgada de manera responsable a la ciudadanía y que el nivel de transparencia sea mayor, porque le metemos un componente técnico, académico, y eso permea el programa de cualquier subjetividad. Y digamos las fundaciones empresariales, que son un músculo para los cómo vamos. Esta es una red latinoamericana de ciudades, se llama Red de Ciudades Justas y Sustentables, pero ahí en Brasil están todas estas. Está Río Cómo Vamos y una cantidad de iniciativas que tienen el mismo modelo, el seguimiento de indicadores de objetivos y el seguimiento de indicadores de percepciones. Y este es en toda Latinoamérica las iniciativas. En Colombia era muy este, eran nuestros logos viejos, pero este es como el mapa de todo lo que hacemos, porque lo bueno es que esta iniciativa no se copió de afuera. Surgió en Bogotá Cómo Vamos hace 15 años y empezó a replicarse en Latinoamérica. Entonces, en realidad eso es algo bastante interesante. Porque en Colombia yo creo que el marco normativo está amplio, los ciudadanos tenemos participación. Ahora, que en la vida real tengamos muchos problemas es otra cosa, pero Colombia tiene una fortaleza normativa en todo el tema de control social. Nuestra democracia permite que los ciudadanos accedamos a la información y que podamos meternos en los asuntos públicos. Eso es diferente al desempeño que hagamos ya en la práctica, pero el marco normativo siempre ha sido bastante amplio, principalmente con la Constitución del 91. Transparencia. Que toda esa información no esté en el computador de la directora ni en la página web. Tenemos una plataforma de datos abiertos que se llama Ciudatos.com. Ciudatos.com es un hijo muy querido, apenas lo parimos el año pasado. Y Ciudatos.com, lo que hacemos es que migramos toda la información del cómo vamos a esa plataforma, de todos los cómo vamos. Claro que hay que cacharrearla, hay que mejorarla, hacerla más amigable, que la interfaz sea más bonita, por supuesto. Pero toda la información nuestra está ahí, en dato abierto, ¿sí? En código abierto. No lo tienen los gobiernos. Los gobiernos me pasan un PDF que cuando yo lo amplifico, se pixela. Entonces, imagínate, hago un dato de ahí, por favor. Nos equivocamos y hasta ahí llegamos. Entonces, los problemas de acceso a la información es que no, la transparencia implica dar la información como es. Es decir, que esté el dato, que salga y que tú puedas empezar a comparar sin necesidad de coger una presentación en PowerPoint y empezar a transcribir. Eso no es dato abierto. Entonces, para nosotros la transparencia es muy importante, es decir, que toda la información que yo le pido al gobierno, yo la hago transparente al público a través de una plataforma que se llama Ciudadanos.com.
Entonces, ese es el modelo de transparencia que ojalá los gobiernos tuvieran los datos abiertos. Y yo tendría que empapelar todos los años a la alcaldía con 10 oficios, uno para cada secretario y para todo el mundo. Creo que la duda es que no empapelo a la esposa del alcalde, pero de resto, todas las entidades denos estos datos, darme todos los años, lo venimos haciendo. Si los datos estuvieran abiertos y fueran transparentes, nuestro trabajo fuera mucho más fácil, nos dedicáramos más a analizar la información. Pero bueno, con tenerla, organizarla y ponerla pública, esa es la contribución que queremos, que hacemos a la democracia. Yo quiero siempre ser positiva, trato, porque esa es mi manera de ser. Claro que este es un trabajo que puede ser muy desestimulante. Ser transparente o promover la transparencia en una sociedad donde estamos acostumbrados a tapar todo, a decir que la corrupción tiene un nivel de proporción tolerable, que hacen pero roban, que no roban tanto porque son ricos, que las obras se ven, cuando tenemos una cultura que enfatiza en permitir cierto grado de corrupción y tolerarlo y verlo como normal, como todo en su justa proporción, es decir, debe haber corrupción. Claro que lo que nosotros hacemos en realidad puede ser utópico, pero bueno, vivimos de eso, de la utopía, lo que uno cree. Si uno no viviera de unos ideales grandes, pues estuviéramos confinados a una realidad muy limitada. Pero nosotros en verdad pensamos que hay que avanzar en la humanidad, que hay que avanzar en nuestra democracia, que hay que avanzar en nuestro gobierno, que esta ciudad puede ser mejor administrada. No quiere decir que no está viendo, haciendo bien administrada, no puedo yo decir eso. Pero sí la ciudad puede mejorar la calidad de la democracia, la calidad de su gobierno. Y que tenemos que, no queremos pasar una visión negativa o transmitir una visión negativa. ¡Qué barbaridad! ¿A dónde vamos a parar? Es la quejadera, ¿no? ¿No sería más progresista preguntarnos dónde vamos a seguir? Es decir, nos toca. Esta ha sido nuestra apuesta de cómo avanzar, sin quedarnos en quejarnos de todo lo malo que vemos. Vemos cosas buenas en la ciudad y aciertos en la gestión gubernamental, pero también vemos grandes oportunidades de mejora, grandes desafíos para mejorar la democracia y la calidad de la democracia en nuestra ciudad, que se traduce en ¿qué? En mejor calidad de vida. La dosis que le estamos permitiendo, que nosotros creemos, hablo a nivel general, no este gobierno de Barranquilla, a nivel general, la dosis que le concedemos de corrupción y de gasto, hoy salió un artículo que decía que más costosa es la corrupción en Colombia que la reforma tributaria. ¿Sí? La dosis que le permitimos a nuestro gobierno es permisiva de nuestra parte y hace que nos bajemos en nuestra exigencia de que los gobiernos deben ser transparentes, óptimos, eficientes, eficaces, honestos. Pero nos hemos acostumbrado tanto a tolerarlo que creo que somos benevolentes con la corrupción. Y eso es el costo que estamos pagando los ciudadanos. Entonces necesitamos tener otro tipo de visión y un estándar más ancho. Yo no digo buenas noches, digo hasta ahorita. Pero ojo, quedan muchos irresponsables despiertos. Entonces, quería, pues esto es un espacio de discusión, quería presentarles qué tal, cómo vamos, qué hacemos, porque lo que hacemos ayuda a la transparencia. Yo quisiera ver gobiernos todavía más democráticos, más transparentes, pero eso es un proceso en realidad y depende de los ciudadanos. Hay un pequeño quiz, depende de nosotros, cada uno es de lo que hace. Les quería compartirles un poco qué hacemos, cómo vamos, por qué fomentamos la transparencia y cómo la fomentamos. Que quede claro el mensaje a través de la rendición de cuentas. Le pedimos a los gobiernos que nos den información y eso lo hacemos público. Y también llamamos al gobierno a decirle, vea estas cifras, por qué suben, por qué bajan. Tenemos toda serie de reacciones. Reacciones desde las más tolerantes y autocríticas hasta las reacciones más duras con el programa. Nos convertimos en sujeto de crítica y no las cifras de la ciudad, es decir, el foco se desvía. Pero ese es el costo que hay que pagar. Y hay que mantenernos en nuestra posición firme de que lo que estamos mostrando es para mejorar la calidad de vida de los barranquilleros. No hay un proyecto político detrás del cómo vamos. Cómo vamos quiere que los gobiernos sean mejores para que la calidad de los ciudadanos sea mejor. Y si hay que decir todos los días por emisora que la seguridad ciudadana se está deteriorando en la ciudad, estamos llegando a niveles que no podemos permitir, lo tenemos que decir, porque eso lleva a que las autoridades mejoren su gestión. A ellos los elegimos para que gobernaran la ciudad. Ellos se deben a nosotros, no al revés. Nosotros no estamos sujetos a ellos. Ellos se deben a nosotros. Entonces creemos que una sociedad informada va a elegir mejor. Y esperamos que esta ciudad aumente su cultura política, aumente su nivel de conocimiento de ciudad y que desarrolle un sentido crítico
basado no en la criticadera por criticar, sino en la información de su edad. ¿Sí? Entonces, ¡maravilloso!